¿Quién no recuerda a sus 16 años, eh? Yo me recuerdo. Yo estudié en un colegio de monjas hasta los 11 años y de ahí me mandaron al otro liceo. Yo era el monaguillo y yo era todo. Polanquito me decían, Sor Concepción, Sor María, y yo me recuerdo de ese tiempo. Y después yo tenía mis 16 años también. So, empecé esa canción de los 16 años porque hoy quiero darle tributo o continuar el programa de ayer, quedándole tributo a nuestro querido licenciado Danilo Medina, que cuando él tenía 16 años, oiga, y estaba terminando su escuela secundaria para de San Juan de la Maguana, hice a la high school, a la universidad en Santo Domingo. Por eso lo vamos a hablar ahorita. Yo quiero dedicar esta canción con la que siempre comienzo, una canción dedicada a nuestro Señor. También dedicársela aquí a nuestro presidente, excelentísimo presidente, excelentísimo presidente. Tan excelente que quisiéramos que tenga 4 años más y que Dios nos le dé vida eterna. Vida, vida completamente, eternamente saludable. Saludable. ¿Eh? Buena, doctor. Para tenerlo por mucho tiempo. ¿Cómo está, doctor? Yo estoy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo, ayer yo me incomodé cuando tú entraste temprano, pero ahora no, porque me hiciste un corito bien bonito. La gente me llamaron del programa de ayer y quedó bien. La gente habla como quiera, sí, doctor. Pero yo lo que quiero ahora es que tú me hagas el corito en cómo no creer en Dios. ¿Es verdad? Sí. Ay, ese disco a mí me gusta. Yo que he tenido la oportunidad de hablar con el presidente Danilo Medina, sé cuánto él quiere y se aferra a nuestro Señor. Y siempre hablamos de cómo no creer en Dios. Usted sabe, antes de que usted comience, doctor, hay gente que me ha preguntado a mí, dije, ¿y por qué si ustedes hablan de Danilo, ustedes cantan? Y yo le digo, ¿usted sabe por qué? Porque donde se habla de Danilo o de un político, se está hablando de sentimiento. Un político canta, un político llora, un político siente, ríe y baila. Entonces, si la principal virtud de un político es servir, así. Y para servir tú tienes que ser sensible, y cuando tú eres sensible, tienes sensibilidad, y cuando tú tienes sensibilidad, tú sientes por los demás, y tú le expresas tu sentimiento, y te identifica a través de las canciones. Por eso, señor presidente, para usted, yo te llevo desde niño muy adentro. He sentido en el pájaro y la flor, en la lluvia, la tarde y el silencio, y por siempre en mi sueño estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, que puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré. ¿Ey qué? Mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me he dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de mi madre? ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la
mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la tierna caricia de mi madre? Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? Oye, pero nosotros hemos hecho algo aquí. Porque ya somos el dúo. Sí. Ya somos un dúo. Hay dúo. Y esto ha sido improvisado. Nosotros vamos a seguir ahorita, después de los comerciales, hablando de la gran labor de Danilo Medina. Porque quedan nada más, menos de 3 semanas para las elecciones presidenciales y legislativas. Las elecciones en general de los dominicanos. El 15 de mayo. Nosotros queremos que ustedes todos voten por Danilo Medina. Déjeme decirle algo. Ayer todo el que vio el programa se dio cuenta de que Cirilo habló cómo él ha progresado en el gobierno de Danilo Medina. Aprendió a hablar, digo, a leer y a escribir. A leer de letra. Antes dijo que, él dijo que firmaba con 3 cruces, como un cementerio. Sí, yo, era un cementerio cuando yo iba a firmar. Pero ya aquí, no. 3 cruces. Ya usted sabe escribir Cirilo. Sí, así mismo, Cirilo. Cirilo. También recibió financiamiento. Ya no está tirando días en el campo. No, yo ya tengo mi parcela que me la dio el gobierno con mi título. Con su título. Eso. Y además el préstamo que me hizo el licenciado Danilo Medina a mí y a todos los parceleros de la zona. Ayer también hablamos que sus hijos van a la escuela y con la están descendida usted tiene un billetito ahí ahorrándose porque lo alimentan. Sí. Le dan desayuno, almuerzo, merienda. Así no es. También hablamos del sistema de salud. ¿Cuántos nuevos hospitales? ¿Cuántos SENASA? Es decir, Seguro Nacional de Salud para nuestros dominicanos, que le cobren especialistas. ¿Cuántas? ¿Cómo es de gratis ahora los hospitales? Ya no hay que pagar. Y las clínicas primarias de primera. Y lo bonito. Las que policlínicas están los hospitales de primera asistencia médica. De primera atención. Yo estoy. Ese Darío Contreras, usted lo ve, usted cree que no es en Dominicana. No, y no solamente eso, hablamos también de la seguridad nacional ayer. Sí. Le dijimos a nuestra gente que no se debe confundir, que si tenemos 6 millones, más de 6 millones de turistas, y el mundo entero aclama por venir a Santo Domingo, a la República Dominicana, no es porque tenemos tal, que hay que salir corriendo del país. No se dejen confundir. Los problemas que hay allá de criminalidad se han resuelto y ha bajado un 17%. La criminalidad en el gobierno de Danilo. Y para estos otros 4 años la vamos a bajar a 0 si es posible. Porque Danilo es ahí que tiene la República Dominicana. Y hoy prometimos que vamos a hablar de otras cosas. De corrupción. Y vamos a hablar también de lo importante que es elegir a Danilo Medina para nuestro país. Porque es la única opción probada, experimentada, garantizada y certificada. La que no queremos novatos. La única opción. No queremos novatos. No hay que inventar. No queremos novatos. Gobernando más de 10 millones de personas. Así es. ¿Ok? No se puede cruzar, no se puede bajar de caballo a medio río. Vamos a terminar esta canción, con esta cancioncita. Usted se recuerda que nosotros vamos a tener el barco con las madres, ¿verdad que sí? Ay, sí. ¿Eh? Ay, yo voy a... ¿Se recuerda? Ay, sí. ¿Y usted va a ser maestro de ceremonia? ¿Es verdad? Sí. ¿El maestro de Sheila Mora? Sí. Sí. ¿Y usted? No, yo vamos a estar los dos entonces. ¿Eh? Usted y yo vamos a estar. Vamos a estar los dos allá. Como si fuéramos un dúo. El 8 de mayo tenemos el Infinity, el yate Infinity, con los hermanos Rosarios y con Fausto Rey, para todas las madres, con el sector externo USA, el sector externo de Danilo Medina, en honor a las madres dominicanas. En alta mar, nosotros vamos a juramentar a más de 1,000 madres. Y es fácil. Ay, y todo eso inspirado en Danilo Medina. Y vea, van a estar el dúo vernáculo allá. A mí me... No, no, yo soy el doctor Polanco, tú eres Berna. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura.
figura cuando llega al baile, llama la atención. Y en el escenario ella se roba el show, baja con su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, y tiene swing, wea, swing. Eso, y el otro. Ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor, que me dijo, me quedan 3 meses. Está cruzado el hombre. Nos vemos ahorita. Ay, doctor, ay, doctor, porque usted me dijo, me quedan 3 meses, ya pasaron 10. Y mire usted, yo que me pensaba, cuando mis 3 meses, debo dar la vida, manos intereses. Ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor, me dijo, me quedan 3 meses, ya pasaron 10. Y véame usted, yo que me pensaba, pues hay mis 3 meses, debo dar la vida, manos intereses. ¡Ay, doctor! ¡Ay, ay, ay, doctor! ¡Ay, ay, ay, doctor! ¡Ay, ay! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor, hombre! ¡Doctor! Él me dijo, me quedan 3 meses, ya pasaron 10, y míreme usted, y que me pensaba, pues hay mis 3 meses. La vida, malos intereses. Ay, doctor, ay, ay, doctor, ay, 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 doctor, ¿y qué, doctor? Ay, 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 doctor, ay, ese ching que me gusta. Ay, 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 doctor, ay, 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 doctor, ay, 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 doctor, ay, doctor. Que fuera sin mí, usted está cruzado, yo soy yo, que lo enderezco, que lo enderezo usted. Bueno, doctor, yo voy a pasar, usted sabe que yo soy gambao. Nos vemos ahorita. ¿Qué pasó? ¿Y por qué usted se ríe? Diañe, doctor. Diañe, en esa canción, pero qué cruzado usted se me ha dado. ¿Quién se cruzó? ¿Yo? Usted. Ah, pues yo pensaba que usted sabía de música, pero usted no sabe música. El que se cruzó fue usted. Usted me estaba entrando un compás antes. ¿Un qué? Compás. 1, 2, 3. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Usted se estaba metiendo un compás antes. Y por eso yo lo paraba, y entonces yo lo enderezaba y usted seguía. Dele gracias a Dios que yo lo salvé. Yo no sé ni siquiera lo que es un compás. Yo no sé, ¿para qué usted me está hablando de compás? Compás, yo no sé qué es eso, doctor. Compás en el pentagrama es la sección que divide los tiempos musicales, porque la música está basada en tiempos contados. Eso es 2x2. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Y usted se metía en vez del tercero, usted se metía en el cuarto, quedaba cruzado. Porque cuando metí el primero, que cambiaba de tono, usted todavía estaba en el segundo tono. Usted no sabe mucho de eso, déjelo así. El que se cruzó fue usted, pues yo lo voy a llevar a la música, yo lo voy a enseñar. Si me pongo a darle mente, se me va a fundir y tutú. Oiga, el que no está cruzado es el pueblo dominicano. Ese no está cruzado. Porque el pueblo dominicano va a votar por Danilo abrumadoramente el 15 de mayo. En 3 semanas, menos de 3 semanas, nosotros vamos a elegir de nuevo a nuestro presidente. Y tenemos una deuda con ellos. Porque ayer dijimos que hoy vamos a hablar de la importancia de Danilo Medina como el único certificado probado para gobernar nuestro país. Y vamos a hablar también de la corrupción, de que la gente aquí tanto habla de corrupción aquí en Estados Unidos, pero no se detiene a pensar cómo son las cosas. Vamos, ¿con cuál de los dos temas quiere primero comenzar? Es un tema escabroso, doctor. No importa. Yo quiero que toda esa gente que nos está viendo en los Estados Unidos, de costa a costa, entienda de una vez por todas la titánica, gigantesca, increíble labor de nuestro querido presidente, al cual le tenemos que dar 4 años más. Dígame de cuál quiere hablar primero. Empiece usted y yo lo fecundo. No, usted me secunda. No me fecunde. Ah, pues está bien, no lo fecundo. De eso, pa. ¿Cómo que se llama la burra suya? Juliana. Deje eso para Juliana.
Que la fecunde su burro. Usted me pone a mí en esta cosa. Secúndeme, ¿ok? Dale. Ok. Durante el gobierno de Danilo Medina, hablar de corrupción en contra de nuestro excelentísimo presidente es más que una ignorancia, es una maldad. Danilo Medina es y ha sido y será el presidente más puro, limpio que ha dado la República Dominicana. Y en el gobierno de Danilo Medina se creó el código de ética. Y eso no es juego, con eso hay que cumplir. Y en el gobierno de Danilo Medina se ha perseguido a todos los corruptos. De una manera muy individual, de una manera muy justa y de una manera contundente. La frustración está en que los resultados que muchas personas quisieran ver no lo ven, pero el gobierno ha cumplido con su parte. El sistema judicial de mi país, igual que cualquier sistema judicial de cualquier país democrático, es independiente al Poder Ejecutivo. Es decir, que el Poder Ejecutivo, que es el presidente, no tiene ninguna fuerza, ningún poder ejecutivo o legal por encima del Poder Judicial. Entonces, no se pueden culpar al presidente, excelentísimo licenciado Danilo Medina, por las frustraciones de que la justicia, cuando hace su trabajo y dictamina sus resoluciones o da los fallos, que a mucha gente no le ve bien, no lo ve bien, no que no sean bien, no que no esté bien, sino que mucha gente aprovecha y dice que no, que eso es corrupción, que eso es el presidente. Porque creen que el fallo, creen, porque yo no soy ningún juez ni especialista constitucional en mi país. Pero mucha gente aquí se atribuye en eso y dicen, eso es el presidente que está escondiendo a que hace que esos fallos se den así. No, señor. ¿Cómo que fue ahí que lo mandó? No, señor. El presidente es una persona que está supuesta a ser neutral cuando se trata de decidir con el sistema o el poder judicial. Yo creo en el poder judicial de mi país. Yo creo. Si hay algunas que otras personas que están abusando del poder judicial, se llamen fiscales o se llamen jueces, sean pocos o muchos, lo único que todos los dominicanos, incluyendo al presidente Danilo Medina, podemos hacer es denunciarlo y hacer que entre ellos mismos cambien, que entre ellos mismos se disciplinen. No hay una varita mágica para decir, ese juez va preso y ese fiscal va preso porque usted diga. Aquí en Estados Unidos se llama due process. Due process. En inglés se llama due process. Es el derecho que todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen. Es el derecho que todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen de ser procesados legalmente. Y nadie es culpable hasta que se lo demuestre. Eso se llama due process. En mi país no entendemos eso. Los dominicanos creemos que lo que está en nuestra mente eso es y ya todo el mundo es culpable. Si se desapareció una toronja de tu finca o de tu parcela y yo digo que fue el compadre, ya en mi mente el compadre es culpable. Aunque yo no lo haya visto. Es lo contrario. Nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En mi país. Sí. Aquí nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pues en mi país se están dando la tarea de juzgar a Danilo Medina como el culpable de los males de corrupción allá, si es que hay alguno en la fiscalía o si es que hay alguno en los jueces. O si hay alguno en los legisladores. Ahora, ¿quién pone los jueces? ¿Lo pone el presidente? ¿Lo pone? Bueno, apuntar los jueces es algo que puede venir de diferente manera. Muchas veces los presidentes, cuando hay una vacante, pueden proponer
¿Me doy a entender? Usted es abogado, yo soy el presidente, y yo digo, Cirilo, que eso va a ser abogado ahora. Y yo lo candidateo. Y es muy probable que sí, que yo como presidente me oigan y usted sea candidato a ser un nuevo juez. Muchas veces los mismos jueces que eligen a otros jueces. Y muchas veces, es decir, la misma justicia, el Departamento de Justicia lo elige. Y muchas veces es por méritos. Por ejemplo, hay un programa meritorio a los abogados que terminaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ejemplo, y a los que sacaron suma cum laude o buenas notas o tuvieron buen rendimiento, se le da la oportunidad de mandarlo a un cursillo o a un curso para que se hagan jueces y directamente pasan a ser jueces. Eso se ha dado allá también. Ahora, todos esos jueces que están ahí, ninguno de esos jueces que hoy día están en Santo Domingo, en la República Dominicana, que son parte del sistema judicial, ninguno fueron candidateado, ni apoyado, ni promovido por Danilo Medina. Todos esos jueces son heredados. Ah, ahí hay jueces de otros gobiernos, incluyendo a Hipólito Mejía. Entonces, ¿cómo van a decir que Danilo Medina el culpable si es? Yo no estoy diciendo que la justicia de allá es corrupta. Yo no lo puedo decir. Pero como aquí hay 1.800.000 personas diciendo en este país, hay 1.800.000 dominicanos, y de los cuales más del 90% lo dice, que la justicia en mi país es corrupta. Entonces, a esa gente que no entienden cómo opera la democracia, yo le digo que si es corrupta en mi país la justicia, Danilo Medina no es el culpable. No le achaquen ese muerto a Danilo Medina. Ahora, yo entiendo que en mi país la justicia, el poder judicial, no es corrupto. Pero eso es mi opinión, porque no me lo han demostrado. Que aparezca un juez corrupto, métanlo preso, pero después que se le demuestre. Pero eso no es el sistema judicial, es un juez. Uno. Pero tú sabes, aquí en Estados Unidos habemos 1.800.000 personas dominicanas. Ajá, y porque aparezcan dos o tres que hacen lo indebido, ya sea vendiendo droga o matando dominicanos. Ahora todos los dominicanos somos malos. ¿Entonces usted no sirve? Yo sí sirvo, doctor. Ah, y yo no sirvo tampoco, y yo sí sirvo. Entonces, vamos a hablar claro. Ah, el Papa, tremendo trabajo que está haciendo Francisco. Está haciendo lo que nunca se hizo. Francisco, Papa Francisco está igual que Danilo Medina, haciendo lo que nunca se ha hecho en el Vaticano. Y tiene muchos problemas ya, porque la oligarquía de la iglesia no acepta esos cambios. Sin embargo, está ahí fajado, Padre Francisco. Y hay muchos padres, sacerdotes y obispos y cardenales que no necesariamente hacen lo correcto, no lo hacen. Lamentablemente, hay muchos escándalos en la iglesia católica y en todas las iglesias, en la protestante también. En toda. Entonces, porque un sacerdote tiene desliz, o es malo, o es pedófilo, o vive bien con lo que la limosna que el pueblo da, tiene casa en la playa, eso se da, tiene una motora deportista que se va a otro estado, todo eso se ha visto. Entonces, el Papa Francisco es malo. El Papa Francisco lo que hace es que trate de corregir esa situación, pero no metan a Papa Francisco en eso, que es un buen hombre. Lo mismo con Danilo Medina, señores. Si aparece un juez malo, o si aparece un fiscal malo, o aparece un funcionario malo, vean lo demás, lo bueno de Danilo Medina. Doctor, es que la competencia quiere buscar los defectos de los demás para achacárselo a Danilo. Ese es el problema. Es muy bueno atacar. Es muy fácil, no es bueno, pero es fácil, quiero decir. Es muy fácil atacar. Y eso es lo que hacen los adversarios, atacar, pero no tienen ninguna propuesta. Las propuestas que dan son efímeras, total, fuera del ámbito real. Vamos a construir 1.000.000 de viviendas en Santiago. ¿Quién ha dicho que en Santiago se puede hacer 1.000.000 de viviendas, señor? ¿Dónde usted leyó eso? Yo creo que ese tipo de expresión no se le puede decir a un pueblo. Lo está insultando usted. Y esas son las cosas. Muchos ataques, ataques vanos, sin propuesta. Y yo quiero que mi pueblo dominicano en Estados Unidos, mi comunidad dominicana en USA, en USA, entienda que todos esos ataques, patadas voladoras, zancadilla, de PR, ni lo voy a mencionar, porque para mí eso quiere decir Partido Revolucionario, mentira, PRM, eso es lo que dice para mí, sin ofender a la gente buena del PRM,
Porque hay gente buena. Hay gente que entiende que Danilo es la solución. Y mañana vamos a juramentar un grupo de gente del PRM. Cada vez vienen más a donde nosotros, que se dieron cuenta de la PR mentira. No le digan mentira al pueblo, digan la verdad. Valiéndose de engaño para querer ganar. En base a mentira y engaño quieren ganar. Si eso es ahora que están abajo hablando mentira. Danilo Medina, para terminar este segmento, el hombre más digno, más honrado, el mejor presidente ahora mismo de la bolita del mundo, el segundo más popular en el mundo, el líder en Latinoamérica y el Caribe. No es juego. Putin tiene un 82% de aceptación mundial. Putin, de Rusia. Danilo Medina, 79%. Eso no lo digo yo. Esos fueron los últimos datos que salieron 3 días atrás. Danilo Medina nunca ha sido el tercero. O es el primero o es el segundo. Cuando empezó su gestión el primer año, Correa en Ecuador fue el primero y él era el segundo. Después pasó a ser el primero, Correa el segundo. Ahora le dan a Putin el primero y a él el segundo. Usted puede estar seguro que mañana le dan a él el primero, a Putin el segundo. Es más, para mí, Danilo, si no es el primero, el mejor presidente del mundo, no es el segundo. Así es, eso es verdad. Entonces, la corrupción, déjenlo ese tema para acusar a quien se lo merece. Porque vea, si hablan de corrupción, Danilo no ha construido pistas para que aterricen aviones, para que lleven escupe pacientes para allá. Oye, pues usted es inteligente. ¿Y quién le dijo eso a usted? Ah, la noticia, ya yo sé leer. Ya yo sé leer, yo leo, doctor. Aunque machacado, pero leo. ¿Ni se han desbaratado bancos? No. ¿Y acabado con los pobres, con los ahorros de los afiliados al banco? Ay, sí. Que ahí sí se pedían muchos cuartos en ese banco de ciudadanos que duraron toda su vida aquí trabajando para irlo a meter para allá, para Santo Domingo. ¿Hay banco para aquí? Los dos gobiernos de los que hoy son PRMistas, porque no voy a mencionar el PRD, el PRD hoy como partido es un partido limpio. PPHista. Y bueno, hablando de lo que son PR mentiras, los dos gobiernos desbarataron dos bancos y todo sigue bien. La corrupción no está en Danilo, al contrario. Danilo es un ángel y es el ídolo de todos los dominicanos. El capitán del barco que nos está llevando el barco, está llevando el barco a aguas de reposo, transparente, de progreso y de bienestar para todos los dominicanos de aquí y de allá. Nos vamos a comerciales, venimos ahorita. No se muevan. Bueno, ya hablamos que Danilo es el hombre más honrado y digno que ha pasado por la República Dominicana. Ahora vamos a hablar por qué es la mejor opción. Danilo Medina nació pobremente, en una casita humilde. En un campito. Sí, y humilde, en San Juan de la Maguana. A diferencia de otros que han nacido en coche de oro, con biberón de platino. Danilo Medina fue a la universidad, la República Dominicana, cuando estaban librándose la lucha de clases. Y nosotros los estudiantes, en los 70, los que somos matrícula 70, en la UAS, como Danilo Medina y yo, librábamos la lucha de clases, en donde nosotros estudiantes éramos los vanguardias de defender al proletariado y a los campesinos. ¿Sabe qué quiere decir proletariado? A los obreros. Ah, sí, sí, sí. Y a los campesinos. En aquella época, nosotros éramos los que llevábamos esa lucha. No estábamos en una oficina cogiendo aire acondicionado ni nada de eso. Doctor, hey, Danilo no heredó un liderazgo de papá que era político y tenía un partido y se lo dejó a él. Él se fajó, ese liderazgo, Danilo está ahí, porque él se fajó. Lo ha trabajado. Además de eso, de luchar por los pobres en la universidad,
trabajando al lado de Juan Bosch políticamente y comunitariamente, junto a Leonel Fernández, encabezaron los primeros gobiernos, siendo él el primer ministro. Danilo Medina, primer ministro, en gobierno de Leonel Fernández. Oiga, qué experiencia, él administraba el país. Él ya administraba el país. Claro, estaba ahí. Y después, como diputado, se hizo presidente del Congreso, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Presidente de qué? De la Cámara de Diputados. También otra experiencia más. Y después de estos 3 años y 7 meses que lleva, dando cátedra de ser el mejor presidente del mundo, porque otros presidentes de otros países vienen a recibir cátedras de la escuelita de Danilo Medina, de lo bien que ha llevado a la República Dominicana. Ahí está el presidente de Panamá, de Guatemala, de Salvador y etcétera. Entonces tiene experiencia de Estado, de gobierno, de presidente demostrada, probada, certificada a favor de la gente y del pueblo dominicano, por el futuro, por el progreso. ¿Quién se va a poner a inventar con una gente nueva que no sabe nada y donde está parada, que habla muchísimos desaciertos, muchísimas claros cosas, muchísimas cosas que están claras que él ni le entiende ni la sabe? Como yo digo, pluma de burro. Pluma de burro. ¿Otra palabra? Eso se llama hablar y vacuencia, pluma de burro. Nos vemos ahorita, y nos vamos a los comerciales y nos vemos ahorita. Vota el día 15 por Danilo Medina, 15 de mayo. No te dejes más confundir con pueblano, con ciudadano dominicano. Danilo Medina es tu solución, es tu única opción. El 15 de mayo del 2016, en menos de 3 semanas. Nos vemos ahorita. Y ya para terminar con el programa de hoy, quiero recordarle que el 15 de mayo vamos a votar por Danilo Medina. Miren, esto es un ejemplo de la boleta de la planilla. Como dirían aquí en inglés, un sample. Un sample. Y ustedes van a marcar donde quiera que está Danilo. Si es del PRD, marca la 1. La número 1, si es del PRD, agárreme ahí, gente. Sí, yo le agarro todo. Marca la 1, si es del PRD. ¿Verdad que sí? Se me está yendo aquí. Camarógrafo aquí. Esta es la número 1. Doctor. Perdón. Y si es del PLD, marca la 2. Y está en 15. Danilo Medina está en 15 con los amigos, los partidos aliados, que entienden el progreso y el futuro, está en manos de Danilo Medina. ¿Ok? Y hay otra planilla, que es la de los diputados, donde hay 3 caras. Tres caras. Si está en la 1 y en la 2 y en las otras 14, donde está Danilo Medina, también estarán nuestros diputados, a excepción de la 5. Por alguna razón ahí hay una fracción, hay una división. So, nosotros le pedimos que vote directamente o por Luna, Rubén Luna, o por Alfredo Rodríguez, o por Jacqueline Guillamo. Doctor. Y usted nada más puede marcar una sola cara. Eso te iba a preguntar, doctor. Si ahí en la casilla 1 que se ve ahí, como se ve que hay 3 caras, ¿yo no puedo marcar ahí las 3 caras? No, marque una nada más. Porque el voto así es que va. Ellos saben cómo se la van a dividir entre los 3. No quiero explicar mucho eso. Okay. Lo importante es que aunque Danilo está en 15 casillas y los diputados que nosotros apoyamos, que son los diputados de Danilo, Rubén Luna, Alfredo Rodríguez y Jacqueline Guillamo, ellos están en 14 de las casillas. Siempre marque uno, que con eso se reparten los votos. Ahora, nunca marque más de una vez a Danilo Medina, aunque esté 15 veces. Y nunca marque más de una vez a ninguno de los diputados de nosotros, aunque estén 14 veces. Porque se le descontinúa, se le va a descontinuar, se le va a anular, el voto, anular. Vamos, yo lo voy a poner a votar a usted. Okay, usted llegó. Dele. Usted llegó. Usted tiene un bolígrafo. Usted tiene que marcar una de esas. Ahí mismo, márquela ahí. Déjame ver. Usted aquí va a marcar a Danilo Medina. La puede marcar en el 1, en el 2. Si usted es PRDista en el 1, si usted es PLDista en el 2, pero como quiera va a valer para Danilo Medina. Entonces, voy a la casilla 2, le hago una cruz. Una cruz. Ahí, eso es ya. No la pase, ni marque otra más. No la pase. Ahora, pasé. Ya usted la marcó. Era que, ahí la marcó. La 2 fue él. Si usted es PRDista, la 1. Entonces, ahí está ya marcada con una X.
No se ve porque no es un marcador, pero está marcada. Ahora usted la doble en cuatro. Doblela en cuatro. Amorro. Y la mete. Y fucuyón para la uña. Y que nadie la vea. Ajá. Ahora vamos con los diputados. Sí. Usted tiene ahí también la 1, tiene la 2, tiene etcétera, etcétera, etcétera. No se confundan porque la 5 no corresponde, aunque se vota por Danilo Medina, no están los diputados de nosotros. En la 5 no. Pero la 1, la 2, no hay problema. Entonces me voy a la casilla 2 otra vez. Okay. Y marque solamente una cara. Y no marco la cara del diputado que yo quiero. Ok, ahí usted marcó la de Alfredo. Ese voto lo reparten entre los tres. O le puede poner la seña a la Jacqueline Guillamo también. O a Rubén Luna. A cualquiera de los tres. ¿Ya ahí voté? Ahí ya usted votó por los diputados. Ahí está marcadita la cara de Alfredo. Entonces, ahora usted la dobla. La doblo. En cuatro otra vez. Y la mete y a la uña. Y fugullón para la uña. Exacto. Y ya votó. Y me voy. Y se va contento porque cumplió un deber de la patria. Ahora, yo quiero decirle algo. Tenemos más de 7 meses en este programa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de 7 a 8 aquí con ustedes. Nosotros vamos a coger un receso, lo más seguro, porque en las próximas 2 semanas queremos aumentar nuestros votos. Queremos asegurar y vamos a estar registrando en la calle. Yo no puedo estar todos los días en el programa, también porque tengo que viajar. Pero nosotros volvemos. Esto es no una despedida, sino un cariñito. Gracias siempre por el apoyo. Cirilo. Tú eres un hombre que te quieren más que a mí ya allá afuera. Es verdad, es verdad. Yo quiero que usted le diga a todo el mundo que voten por Danilo Medina y por nuestro diputado el 15 de mayo, que no hay otra opción. Ya ustedes saben, la mejor opción, la única opción es Danilo Medina. ¿Ok? Y este 8, acompáñenos en el Infinity. ¿En qué? En el Infinity. El 8 de mayo, con el Día de las Madres, en el barco Infinity, vamos a estar de maestro de ceremonia. Y esto es dirigido por el sector externo USA, para todas las madres dominicanas en el Día de la Madre Americana. En alta mar estaremos dándole la vuelta a toda Manhattan. A todo Manhattan, ¿ok? Vamos a ir a la Estatua de la Libertad en el yate Infinity, un yate de lujo, ¿ok? El domingo 8 de mayo, ¿ok? Desde las 5 de la tarde el barco sale a las 6. Vamos a terminar esto, como nos despedimos un poco y decimos que nosotros vamos a estar trabajando en los próximos días en adquirir votos para Danilo Medina. Así es. Vamos a cantar ay doctor, y con eso nos vamos. Nos fuimos. 1, 2, 3. Ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor. Porque me dijo, me quedan 3 meses, ya pasaron 10. Y míreme usted, yo que me pensaba, no soy mis 3 meses, debo hasta la vida, malos intereses. Ay doctor, ay doctor, ay doctor. ¡Ay, doctor! Nos vemos pronto, perdonen, vamos a estar ausentes por un tiempo. Dios me lo bendiga, a buscar los votos de Danilo y a ponerlo en la plataforma. Digitarlo todo para el 15 de mayo, todos, celebrar el triunfo de 4 años más por la prosperidad y el bienestar de todos los dominicanos de aquí y de allá. ¡Sayonara! ¡Arrivederci! Yo soy mi 3 meses, le voy a dar la vida, pasa mi interés. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Epa! Nos vemos pronto con su doctor Yomar Polanco y Cirilo Bernabéu. ¡Vamos! ¡El dúo Veináculo! ¡Yo soy Veina! Y yo el doctor Polanco, ¿eh? Perdonen la ausencia. Eso no rima. Él es Berna y yo soy el doctor Polanco. Este es el nuevo vernáculo. Señores, muchas gracias por todos estos meses con ustedes, ¿ok? Que vamos siempre para adelante. Por un mejor país. Ahí, Cirilo, ahí. Ah, pero usted baila igual que la burra. Como un trompo carreto, pero bailo. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Porque me dijo, me quedan 3 meses, pero me pasaron 10 y mírenme usted. Yo que me pensaba, no estáis mis 3 meses. Pero usted está cruzado, ¿sí? Pero sigue, vamos. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Porque usted me dijo, me quedan 3 meses, ya pasaron 10.
Y míreme usted, yo que lo pensaba. Pues ahí me tremece, te voy a dar la vida, malo interese. Ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor. ¡Eso! Ay, doctor, no me ponga en esto, doctor. Vamos, vamos, tiro el rodillo, tiro, tiro. Hasta el pedacito que a él le gusta. Ay, 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 doctor, ay, ay, ay. Ay, doctor, ay, 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 doctor, ay, 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 doctor. No quiero vivir, no quiero morir, no quiero vivir, no quiero morir, no quiero vivir. ¡Ay, doctor!